Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a su programa Historias en nuestra voz. Un gusto nuevamente estar para ustedes. Yo soy Alejandro Sevilla y bienvenidos. ¿Qué tal? Muy buenos días. Pues yo soy Alberto Abrego. Muy contento de estar aquí transmitiendo desde nuestras instalaciones Fray Servando Teresa de Mier, 135, tercer piso de GES TV, TV Aprendiendo. Y pues bueno, hoy tenemos un programa muy interesante. A mí me trajo muchos recuerdos de ayer cuando era uno joven, ¿verdad? Ahorita vamos a saber un poquito por qué. Pero antes de hablar de nuestro invitado, perdón, ya hasta la emoción me traicionó. Vamos a presentar a los entrevistadores. Tenemos por ahí una guapa. ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Cómo te llamas? Yo me llamo Arani. Arani, bienvenida. Gracias. Y tenemos a dos jóvenes que están por aquí. Yo me llamo Emmanuel y yo soy Carlos. Bueno, pues llegó el momento de presentar a nuestro invitado, Gerardo Melín. Muy buenos días. Gracias por estar aquí. ¿Cómo estás? Hola, al contrario. Muchas gracias. Buenas para todos. Tardes ya, ¿eh? Sí, buenas tardes, ¿no? Me da gusto estar aquí con ustedes. Muy interesante va a ser seguramente el programa, así que no se lo pierdan. Bueno, pues a mí me encantaría seguir platicando contigo. Yo decía que me recordó, tuve el destino, la suerte de haber estudiado juntos y pues sí. Mírate ahora, tú seguiste por el ramo de las comunicaciones. Correcto, sí señor. Y pues vamos a ver qué es lo que averiguan el día de hoy los jóvenes. ¿Quién va a empezar? Bueno, ahorita empezando, bueno, antes de empezar la plática, sí. Usted nos estaba preguntando qué nos interesaría estudiar. Y mi pregunta es, ¿usted ya de chico ya tenía en mente estudiar esto, ciencias de la comunicación? Pues fíjate que como que la cosquilla surgió cuando estaba en la universidad, bueno, en la prepa, ¿no? Yo cursé el CCH, estuve en CCH Vallejo, y de ahí teníamos una materia que se llamaba comunicación, una cosa así. Y me empecé a meter y a meter y a meter, y la verdad me gustó mucho, porque además yo de más chamaco coleccionaba recortes de periódicos, de partidos, ¿no? Recortaba ahí resultado tal de tal juego y la estadística y no sé qué. Yo tenía mis cuadernos y lo pegaba y lo llevaba muy, muy disciplinado, y yo creo que desde ahí como que inconscientemente, ¿no? Empezó ahí a moverse el asunto. Ya en la prepa fue cuando dije, es esto. O sea, yo me quiero dedicar a esto, y estudié periodismo en la universidad, en la UNAM, y de ahí se vino como que toda esta catarata, ¿no? De buenas cosas que han pasado. Hay buenas y hay malas cosas, ¿no? Que pasan. Yo casi terminando yo la universidad, comencé a trabajar en el medio, o sea, eso fue muy rápido, fue bastante bueno. Y aquí sigo, ¿no? Ya les contaba a ustedes, casi tengo 25 años trabajando en los medios. Sí. Un poquito. ¿Qué es lo que más le gusta de su trabajo? O sea, de lo que hace. Ok, me gusta todo. Todo, porque yo empecé a trabajar en radio y después di el salto a la tele. Hoy trabajo también en radio. No como yo quisiera, pero ahí trabajo. Y el hecho de estar frente a un micrófono, que le hables a tanta gente, tú no te das cuenta a la gente que estás llegando, ¿no? Tú nada más te paras frente a una cámara o te sientas ahí frente a un micrófono y hablas y dices y etcétera, etcétera. Pero de verdad son miles, o sea, son millones a lo mejor de personas que te están viendo. Si tú en ese momento te dieras cuenta de lo que cuánta gente le llegas, o sea, neta te espantas, ¿no? Pero bueno, la experiencia te va dando ahí tablas y todo. Me gusta mucho eso, me gusta mucho hablar, me gusta mucho estar frente al micrófono, me gusta mucho estar frente a una cámara de televisión. Yo comencé como reportero, y yo sigo siendo reportero, ya estoy ahora en otra etapa de mi carrera. Eso me gusta mucho entrevistar gente, me gusta mucho conocer personas, pues me gusta todo, honestamente, todo lo que implique estar en un set de televisión, ver atrás cómo se produce un programa de radio, de televisión. La verdad es muy padre, es un mundo maravilloso lo de los medios. Yo hablo de medio electrónico, ¿no? En donde me desarrollo. Eso me gusta todo. Bueno, y al momento de narrar tantos eventos deportivos, ¿cuál es su deporte favorito? A mí me gusta mucho el fútbol. Por algo guardaba ahí las cosas, ¿no? Que te cuento. El fútbol me apasiona. Es mi deporte número 1. No sé, fíjate una cosa, no sé si tengo un segundo gran gusto por otro deporte, pero sí me llama la atención ver el fútbol americano, me gusta mucho ver cómo juegan voleibol, el béisbol, no, así como que no es mucho de mi agrado, el básquet, ahí más o menos también, pero por ejemplo, te puedo decir que cuando estuve en unos Juegos Olímpicos, me encantó ir a ver gimnasia, fue una cosa, una maravilla, una cosa de locos. Estuve en donde se celebraba el esgrima y, o sea, la verdad, fui a ver una competencia de tenis de mesa también, que fue también distinto. O sea, cuando estás en esto, dices, ok, me gusta tal disciplina, pero pues obviamente tienes que ahí como que mirar hacia todas partes y decir, ah, este está bien, me gusta y todo, le puede entrar. Ah, me gusta mucho la lucha libre también, eso sí. Y bueno, les dijo que su deporte era favorita, el fútbol. Sí. ¿Y cómo es narrar un gol en contra de su equipo? O sea, no es con la misma pasión, me imagino. Vamos a ver. Me ha tocado muchos partidos. Yo regularmente estoy en cancha. Yo soy un comentarista de cancha. He narrado partidos y he estado en juegos en donde pues está el equipo que yo le voy. Cuando yo empecé, yo era muy propio y decía, bueno, yo me refería a las cosas, sí, mira, pues, o sea, yo tratas de ser sumamente objetivo, decir justo lo que pasa. No digo que no lo haga hoy, pero ahora vas agarrando tu estilo, ¿no? Tu estilo, que son tus armas. Y cuando te encuentras a un grupo de personas que también hacen cosas distintas cuando narran, ¿no? Entonces se te pega, ¿no? Y como se te pega, pues lo haces. Y creo que sale muy bien. Entonces yo, por ejemplo, cuando estoy ahora en un partido en donde juega mi equipo favorito, pues sí le echo porras a mi equipo favorito. Aún estando en tele a nivel nacional, sí le echo porras, no me importa lo que digan, se los juro, no me importa. Porque pues esto es show, esto es diversión, esto es espectáculo, esto es agradarle a la gente, cero formalismos, o sea, debes tener una disciplina, ¿no? O sea, tampoco tienes que ser impropio, inadecuado con lo que hables, pero como que matizarlo, ¿no? Con algunas cosas que pues, le vienen bien y a la gente pues, le puede gustar o no, pero pues al final de cuentas uno está a gusto y pues lo hace, ¿no? Bueno, y después de viajar tanto, ir a tantos eventos, ¿qué se siente estar en un mundial, en Juegos Olímpicos, estar ahí viéndolo, todas las culturas que ha visto? Sí. ¿Qué se siente? Pues mira, la verdad es muy padre. Si yo fuera una persona dedicada a otra profesión, nunca hubiera estado en esos lugares, ¿no? Han sido, pues sí, muchos viajes y yo creo que bien dicen que cuando viajas es cuando conoces más, ¿no? Porque conoces a mundos distintos, culturas, cultura de todo, de cómo viven, de cómo trabajan, de cómo disfrutan, ¿no? Su vida, de la comida, todo. La verdad es muy padre, te llena mucho, ¿no? Como persona, como profesional. Yo se lo recomendaría a todo mundo. Sé que no todos pueden ingresar, ¿no? a este círculo porque es un círculo pequeño, pero al final yo diría que hay que experimentarlo, ¿no? Hay que vivirlo. Estar en otro país y estar, no sé, a mí por ejemplo me tocó en el Mundial del 2006 y en el 2010, ¿no? En Alemania y en Sudáfrica. Estar con la selección nacional es una cosa, o sea, totalmente distinta, ¿no? Vives tan diferente un mundial y después estuve en Brasil ya con otra selección, con Alemania que resultó el campeón del mundo y es una forma, otra manera de encontrar, ¿no? La profesión. Yo disfruté mucho el mundial de Brasil porque no tenía la presión de andar atrás de la selección nacional. Porque eso para la tele, nuestra tele, pues la gente quiere ver qué pasa con México. y es una presión tan dura, tan difícil, ¿no? Pues del lugar en donde trabajas, que dices, madre mía, o sea, ya me están asfixiando, ya no quiero, se los juro, ya no quiero. ¿Qué más saco? ¿Qué más pongo? ¿Qué más digo? ¿Qué invento? ¿No? ¿Qué humo vendo? ¿No? Para que la gente pues se interese en lo que yo estoy diciendo, ¿no? Y lo otro fue muy, muy agradable, porque viajé a donde viajaba Alemania, estaba en sus entrenamientos, conocí muchos lugares de Brasil, muchos climas también ahí dentro, pero la verdad es muy, muy agradable vivir un mundial. Yo creo que es, o sea, como que es indescriptible, la gente lo tiene que vivir, lo tiene que sentir, porque pues sí está bastante padre. ¿Y es difícil entrar al medio de...? Muy difícil, ¿sí? Muy difícil. La verdad, o sea, debe ser bueno, debe ser bueno. Hay cosas, como en todas partes, cosas raras, ¿no? Se pagan favores, hay amigos de los amigos y compadres de los compadres que quieren pues hacerle el favor a tal persona, y sí, mire, entonces dale chance, pues mételo, y yo me apellido tal y ese tal, pues resulta que sale en tal lugar, ah, pues sí, entonces jálatelo porque pues este es pariente de no sé dónde. Para un normal, para una persona que no tiene ese tipo de palancas o de compadrazgos o amiguismos, sí es muy complicado. Sí se puede entrar, de eso yo te lo puedo decir, sí se puede entrar, pero sí es complicado, es un mundo muy pequeño el que es el del medio. Gerardo, ¿cómo fue tu incursión en la televisión mexicana? Pues mira, yo comencé trabajando en radio, tenía 21, 22 años cuando comencé a trabajar en esto, y fue muy, muy chistoso porque, o sea, cuando tú quieres algo, neta, es que dices, sobre eso, ¿no? Sobre eso voy, yo quiero eso. Yo cuando estaba en la universidad, yo decía, lo cuentan ahí muchos amigos, cuando tú estabas acá, tú decías que querías trabajar en deportes, siempre, y que querías trabajar con José Ramón, siempre. Afortunadamente, logré no entrar a un lugar de radio en donde estaba José Ramón y todo su equipo, y ahí fue. Yo comencé trabajando, después de haber salido de la universidad con estudios y no sé cuánta cosa, comencé trabajando contestando teléfonos, porque ahí me dieron chance en esa producción de radio. Pues, ¿quieres entrar? Pues sí, bueno, pues acá, y vas a contestar teléfonos y no te vamos a pagar nada. Bueno, pues está bien, pues. Pasaron, no sé, 6 meses, un año, y me empezaron a pagar, y ya me contrataron como reportero, y luego se fue haciendo carrera, estuve en un lugar, y luego estuve en otro, y en otro de radio, hasta que... Siempre con la gente de José Ramón Fernández, siempre. Y llegó un momento en donde yo trabajaba con su hijo. Y el hijo, pues, trabajaba en el canal. Y una vez me dijo, ¿sabes qué? Pues queremos que hagas allá en Azteca, queremos que hagas un partido, que vayas a un partido, a una transmisión. Y yo, ¿te cae? Sí. Y ahí fue, desde ahí comencé, él nos jaló a un grupo de personas allá a Azteca, y así fue, yo comencé a trabajar en TV Azteca en el 2004, y ahí voy, y ahí sigo. ¿Cuánto va a durar? Yo espero que mucho. Las cosas no andan como que muy fáciles en el ambiente general del país, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí sigo, muchachos. Oye, Gerardo, y en 25 años de carrera, ¿te acuerdas si alguna vez sentiste pánico escénico? Sí, por supuesto. ¿Y qué pasó? Sí, no, claro. Las primeras veces que yo estaba, por ejemplo, en la cabina de radio, era cosa de... ¿Qué digo? ¿No? De verdad. O sea, sí te vienen las cosas a la cabeza, pero te pones muy nervioso. Te pones nervioso justamente por eso que les cuento de... ¿Qué van a decir si lo digo mal? ¿No? Van a hablar y me van a castigar y ya no me van a dejar, y tartamudeabas y haces ese tipo de cosas que ahora dices, lo ves y, o sea, a mí ahora me resulta muy fácil agarrar esto y hablar, pero O sea, sí, al final son tablas. Pero así un mundial que llegues y estás en la cancha y volteas y ves un estadio lleno. Una maravilla, es una maravilla. Pero ahí nunca te dio susto de, que digo, justamente con tanta gente, sí, pero ya sabes no, que, ya viéndote. Ayer no, sí, y ¿sabes qué haces? Lo estudias y lo estudias y lo estudias y dices, a ver, tengo que decir esto y tengo que decir esto, y lo repasas 1, 2, 3, 4, 5, 6, o sea, todas las veces, porque, fíjate, me acuerdo muy bien, justo en el Mundial de Brasil teníamos una ventana, ¿no? Cuando jugaba Alemania, teníamos una ventana para estar haciendo comentarios, un comentario hasta de 50 segundos, si no estoy mal. Pero, pues obviamente, te paras y te dicen, tienes que estar en tal lugar, a tal hora, puntual, porque si no tienes problemas. Bueno, pues allí ibas, te formabas y todo, y entrabas a un como palco en donde estaban 5 o 6 lugares para televisoras de todo el mundo, en donde, a ver, son las 5:01, a las 5:02 vas, porque este de Japón ya va a terminar, y luego vas tú, haces un conteo ahí para tu televisora, ¿te escuchan? No, pues sí, sí me escuchan, órale, vas. Y es de vas, y de que si te equivocas te dicen, pues es que ya se acabó el tiempo, ¿no? Ya te tienes que mover. Entonces, neta, tienes que 1, 2, 3, 4, 5 repasarlo porque, o sea, pueden pasar, porque había problemas, pues. Sí, pero está padre, está bonito, muy bonito. Y al momento de viajar a tantos lugares, por ejemplo, Alemania, mucho frío, Brasil, demasiado calor, ¿no le ha dado problemas en la garganta que afecte su trabajo? Totalmente me pasó, me acuerdo muy bien en Sudáfrica. Resulta que había climas como que muy cambiantes. Cuando llegamos a Sudáfrica, hacía frío. Y luego, conforme avanzó el torneo, pues se fue el ambiente ahí componiendo, ¿no? No sé qué pasó, de verdad no sé qué pasó, pero entre los cambios de clima, porque de verdad luego hacía mucho calor, pero en la mañana hacía frío y te ibas a un lugar y había aire acondicionado y te tenías que salir porque pues había que ir a cubrir donde entrenaba la selección, ok, volvías, cerrado, abierto, aire, etcétera, etcétera. Se me cerró la garganta, no podía hablar. Y era, te lo juro, el cuate con el que nos contrataron, un chofer, que era el que nos movía, nativo ahí del lugar, me recomendó, güey, tómate esto. Era un líquido de no sé qué, miel y con un montón de cosas. Y tú, 3 días, se lo juro, 3 días no pude hablar. Mal. Y pues yo tenía que estar cubriendo cosas, ¿no? Pues ni modo, ¿no? Así, pues así trabajaba y todo, pero sí es... Está feo vivirlo, eso sí está feo vivirlo, porque o sea, tu voz, ¿no? Pues es al final de cuentas lo que va por delante, ¿no? ¿Y no tiene un recuerdo así medio extraño que le ha pasado, que a veces no se ha peleado con alguien o algo en un estadio? Pues fíjate que ese tipo de cosas no, la verdad no, creo que he sido... muy agraciado, ¿no? De que han pasado situaciones muy amables para mi persona. Sí, obvio, pues durante tanto tiempo que convives con mucha gente y todo, pues hay fricciones y hay malos entendidos y hay enojos y ahora ya no te hablo y ahora otra vez sí, y etcétera, etcétera, y las envidias, que hay muchas, o sea, pero así algo en particular... Pues la verdad no. Y también narra, si no me equivoco, peleas de la lucha libre, ¿no? Sí. Entonces, al momento de estar ahí y estar tan cerca de la emoción, sí. ¿No le ha llegado algún golpe cuando le avientan o cuando lo amenazan, algo así? Sí, hace como 2 años transmitíamos lucha libre, no esta que ahora está, transmitíamos, se llamaba La Liga Elite. Íbamos a narrar a las arenas. Algún momento estuvimos en la Arena México y ahí pues, nos ponían como a 10 metros, del cuadrilátero, del ring. Y los luchadores no miden a veces las cosas, ¿no? Traen tanta adrenalina encima, ¿no? Que no se miden. Y se iban a donde estábamos nosotros y... Es show también, ¿no? O sea, sí es deporte, pero es show. iban a donde estábamos nosotros, se pegaban ahí, se golpeaban, se aventaban ahí al pequeño palquillo ahí que teníamos. Hubo una ocasión en donde uno se subió, ¿no? Nosotros estábamos aquí sentados, estaba aquí una, pues sí, una, ¿cómo se llama? Una mesa, exactamente, una mesa, más o menos como de este vuelo, así. Entonces llega uno, se sube, pero sube con otro, y lo traía, al otro lo traía aquí en los hombros, y lo azota ahí en la mesa, a 3 centímetros de nosotros. O sea, ya se imaginarán también la gente y todo. ¡Ah! Pero o sea, sí está bueno vivir ese tipo de cosas. Está bueno, la verdad está bueno, está padre. A mí me gusta eso, ¿no? Un poco de adrenalina, porque además eso te hace, en una transmisión te prende, ¿no? Y y dices y gritas y todo, y te salen ahí palabras y la va bien. Sí, 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 sí. ¿Y qué consejos daría como para que nosotros nos volviéramos buenos en este medio? Bueno, uno, que les guste. Okay. Ya gustándoles sería el paso 2. El paso 2 es estudiar, de verdad estudiar. Porque uno dice, ok, estás trabajando ya aquí y resulta que... no, pues ¿para qué me dieron historia, no? ¿Para qué me dieron, a ver, dime, recuérdame otra, química? ¿Para qué estudié química o para qué física y todo? Y y lenguas no sé qué, y bueno, uno dice, no me van a servir para nada. Sí sirven, neta sí sirven, porque son como un apoyo cuando tú viajas, cuando estás haciendo alguna cobertura o algo, si estás en un país distinto y... Por ejemplo, en Alemania, pasaron tantas cosas en Alemania y de historia y todo. O sea, no te puedes quedar solamente con el tema del deporte, sino que, o sea, puedes hacer referencia de aquí sucedió esto y esto y esto y esto. O vas a Sudáfrica, o vas a Brasil. Me tocó también ir al Mundial de Corea, ¿no? Estuve en Beijing, en las Olimpiadas. Fui a la muralla china a conocerla. Ahí estuve, me subí, me trepé muy bien. Estuve en la plaza de no sé dónde y entré a los lugares en donde estaba Buda. O sea, neta, tienes que saberlo. O sea, sí es bien importante el estudio de todas tus materias. Unas serían más, otras menos, pero pues al final son una buena base y es un muy buen apoyo para cuando ahí estés fuera o quieres decir otra cosa, ¿no? Oye, Gerardo, lamentablemente el tiempo nos está ganando. Antes de despedirnos, bueno, antes de terminar contigo, Emmanuel, ¿quieres mandar algún saludo, algún mensaje? A la maestra Tere. Sí. Eso se llama barbarismo, ¿eh? Perdón, barbarismo. Arani. Pues a los que nos están viendo. No se quiso comprometer con el novio. Carlos. Pues a mi novia que está viendo el programa, le mando muchos besos y que la quiero mucho. Bueno, aquí sí te falló. Ella está en clase, lo va a ver lo va a ver por YouTube, pero en la repetición. Pero está en clase. Oye, Gerardo, este programa, como te comentábamos cuando hiciste el favor de aceptar la invitación, es básicamente para alumnos adolescentes, 12, 13, 14, 15 años de escuelas secundarias técnicas. ¿Qué les dirías a todos aquellos que les llama la atención? Bueno, para empezar, ellos preguntaban qué estudiaste hace rato y que comentábamos lo de comunicación y tú comentas que hay que estudiar. Aquellos que sueñan con aparecer en televisión, aquellos que sueñan con estar en el medio del que te desenvuelves, que es el deportivo, también escribe, ¿sí sabe? También escribes. Sí, sí, aprendí en la escuela a escribir. También escribe. Aprendí en la escuela, sí, sí. No, y escribe sobre deportes también. Sí, 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 sí. Diferentes medios también escritos. ¿Qué le dirías a todos estos jóvenes que tienen por ahí ese gusanito? Vamos a ver, así rápido. Fíjense una cosa, no se necesita forzosamente estudiar periodismo, comunicación para entrar a un medio. Conozco a muchas personas que son ingenieros, contadores, licenciados, actuarios, que tienen o tuvieron en sus inicios la facilidad para poder narrar un partido, comentar, entenderle al deporte, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, no es necesario estudiar periodismo ni comunicación. Bueno, si tú quieres abordar un tema, si tú quieres saber qué es la comunicación y qué es el periodismo y todo, entonces pues ahí sí, ¿no? No se abre la puerta muy fácil, es indudable, no se abre fácil, Pero pues el que perseveres y el que estés ahí y el que te guste y busques, pues al final de cuentas, en algún momento, la puerta, ahí tiene la rendija y tú llegas. Puedes empujarla y decir, a mí me gusta, yo quiero hacer esto, véanme, escúchenme. Y pues bueno, puede ser, ¿no? Así puede ser. Bueno, maestro, algo antes de despedirnos. Bueno, pues creo que ya nos dio mucho de conocer de su vida, formación académica y de trabajo. Agradecerte mucho. No, hombre, al contrario, muchas gracias. Acompañarnos aquí en este programa. Muy poco tiempo, ¿no? Sí. Y muchas gracias a ustedes, los que nos están viendo, jóvenes y maestros. Y bueno, ya saben, un ejemplo a seguir. Gracias. Oye, Gerardo, yo todavía con las preguntas. ¿Qué sigue para Gerardo Melín? Bueno, seguir en el medio, sí, seguir en el medio. Espero seguir muchos años en Azteca, espero seguir creciendo ahí. Hoy tengo otro tipo de desarrollo, ¿no? Dejé de ser reportero, insisto, por formación lo sigo siendo, eso no lo voy a perder. Hoy me encargo de otra cosa. Narro, comento, hago un noticiario, me desenvuelvo ahí en varias cosas. Yo creo que lo próximo, mi futuro es seguir ahí, es crecer, es aumentar un poco más el ego, ¿no? También que uno tiene, ¿no? Entonces, pues es eso. ¿Nunca has pensado en dar clases? Fíjate que sí, pero creo que se necesita vocación. No creo tener esa vocación aún. No creo tener esa vocación. Pero sí. Me gustaría mucho, ¿saben qué? Dar pláticas. O sea, estar con la gente, ¿no? Decirle yo soy esto, me dedico a esto, se puede hacer esto y esto. Más o menos algo así como estar aquí, ¿no? Pero así ante un montón de personas y todo. O sea, eso sí me gustaría. Pero algo así abierto, popular. Sí, todo abierto, que la gente vaya y pague, ¿no? Por supuesto. Es que fíjate que yo no lo había pensado, pero luego después platican contigo. Bueno, pues estamos llegando al final. ¿Algún saludo que quieras mandar? Pues saludos a todos, ¿no? A toda la gente que nos ve. Muchas gracias por la invitación. Es como muy, muy, muy trillado, muy el cliché, pero de verdad, si tú que nos estás viendo quieres hacer algo, te gusta algo, entiendes que puedes sobresalir en algo, estudia, prepárate y de verdad la puerta se abre. Con muchos trabajos y esfuerzos, pero la puerta se abre. Si tú de entrada pretendes ganar un montón de dinero, estás un poco equivocado. Tienes que ir creciendo, tienes que ir desarrollando tu actividad, ¿no? Tienes que ir mostrándote también cómo eres para eso. Y mira, la chequera se va a llenar. Pues así es. Muchas gracias, Gerardo Melín. Orgullosamente UNAM. Sí, cómo no. Orgullosamente UNAM. Zacatlán ahora. De Zacatlán ahora, así es. En nuestros tiempos era la Escuela Nacional de Estudios Profesionales de Zacatlán. Bueno, pues muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias por el compartir con los jóvenes que, como ves, se les ocurren muchas cosas que preguntar, pero bueno, yo me aviento los goles y tú terminas. Goles de otros, ¿eh? Goles de otros. Sí, porque si no los va a querer aquí narrar y pues no. No se pierda nuestra programación aquí en DGSTV, TV Aprendiendo. Tenemos Escudriñando la Historia. Estén pendientes, un tema muy interesante. Miguel Hidalgo con el doctor Iván Gómez César. La próxima semana Jugando en Español con un servidor y alumnos de tercer año de secundaria con todo lo que es español para examen con BIPEMS, ingreso a preparatoria, que ya está muy cerquita, ¿eh? Y aquí puros alumnos de tercero emocionadísimos por Comipems. Y también Art de GES la próxima semana. También escúchenos, Érase una Voz en DGES Radio, porque DGES Radio es tu radio. Descarguen la programación. No. ¿Dónde? El programa Esto Pasó. La sección Esto Pasó de historia en este espacio. Bueno, pues mi nombre es Alberto Abrego, muchas gracias. Esto es Historias en nuestra voz, una producción de DGEST Media a cargo del licenciado Ernesto Gutiérrez Garcés, un servidor Alejandro Sevilla. Muchas gracias.